Amigo, presentate y presentanos tu auto. Mi nombre es Javier y este es un Chevrolet Impala del año 62. Un cuatro puertas hardtop o un Sport Sedán, como también le decían. Porque, bueno, no tiene parante entre las puertas. En principio, hace 5 años que lo tengo. Básicamente estaba un poco como está ahora, la postura, las llantas y varias cosas. Pero no estaba pintado, o sea, le faltaba pintarlo, así que lo tuve 3 años. Así como se ve ahora, ya tenía cambiadas las llantas, la postura así debajo y varias cosas tenía hechas. Ya tenía cambiado el motor, un Chevrolet 230 con admisión, un carburador IDF 4545, en sentido electrónico, bomba eléctrica de nafta, múltiple de escape. Está un poco alegre el motorcito, a comparación del V8 original que era que traía, pero bueno, tiene una caja de cuarta ZF. Servo, bomba doble circuito y discos adaptados también, como para poder andar un poco en la ciudad sin grandes problemas. Se usa normalmente como cualquier auto, el único problema es el ancho y el largo, pero Eso te iba a decir, es un auto de día a día, digamos, vos lo los sacás. fines de semana sale siempre, así que siempre lo ando. El único problema es dónde estacionarlo, nada más, o encontrar un lugar para estacionarlo, pero después se usa los fines de semana, sí. Ya sea para andar por acá o a la ruta, algún encuentro, vamos para todos lados. El problema de estacionar es porque es cortito, ¿no? Sí, y creo que es 5,5 metros de largo por 2 de ancho, así que, y sin dirección hidráulica, así Claro. que sí, hay que sacar un poco de brazo cuando estacionás. Pero bueno, aunque no lo crean, en una bocacalle amplia, gira no. La dirección que tiene es impresionante, o sea, no podés creer que esta cosa de 5,5 metros gire en U. Pero bueno, paradito para estacionarlo se complica. Claro, te hago una pregunta, Javi. ¿Por qué este tipo de autos? ¿Un auto clásico y no un auto nuevo o moderno, como algunos le dicen? Es una conjunción de cosas en realidad, es una mezcla de que me gustan los fierros con que me gustan las cosas viejas, que ahora les llaman vintage, pero a mí me gustan las cosas viejas, ya sean radios, qué sé yo, todo lo que se le ocurra viejo, televisión, me encanta todo eso. Combinado con que me gustan los fierros y la cultura custom, ¿no? De lo que es Estados Unidos, de los 50, 60, 70. Bueno, ahí hay toda una cosa, una conjunción de distintas cosas que me gustan y terminó, bueno, en este tipo de autos puntualmente, o en el anterior que tenía, un Chevrolet 51 que también estaba customizado, bajo, pero manteniendo el estilo original, ¿no? O sea, la línea original, manteniendo un poco lo que es original el auto, customizándolo como puede ser bajarlo un poco, cambiar la llanta, modificar algún el escape o algo de eso. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Por eso no una Chevy o un 400, que también me gustan en la época de pendejo, tuvimos carretera, autos o autos pisteros, tener el auto bajo, en escape, todo, pero esto como que derivó en una mezcla de todo, ¿no? También que a uno le gusta la cultura americana de los autos, los muscle car, también la cultura custom de la gente, de las vestimentas, que todavía ya tienen mucho. Hay mucha cultura de eso, que acá por ahí se ve poquito, hace 10 años fue creciendo un poco, pero. Y eso es lo que más me gusta. Entonces, esto como que englobó todo un poco, ¿no? Todas esas cosas, Claro, esos pudiste autos. mezclar en este Sí, auto todos tus gustos, sí, digamos. sí. Es más que solo un auto, por eso te digo, ¿no? Tiene varias cosas. Por eso no lo modifiqué adentro, no le quise tocar nada, porque me gusta sentarte y afuera, adentro sigue siendo un auto como sentarte y manejarlo en los 60, ¿no? Es esa sensación, sigue siendo igual. Por más que esté un poquito más abajo, un poco más de ruido, tiene esa sensación, ¿no? Por eso muchos dicen, pero bueno, voy a levantar bien, ¿por qué no? La idea es que siga teniendo esas sensaciones. Como que prendés una radio vieja valvular y empieza a hacer ruido. Bueno, esa es la idea. Ojo, me gusta la tecnología, me gustan los autos modernos, las pantallas, me gusta todo. Pero esto como que es otra cosa, ¿no? Apunta a eso. Otra de las cosas que trae este tipo de auto es que vas conociendo gente, te vas haciendo amigos con los mismos gustos, con los mismos autos o parecidos. Un poquito es eso también, ¿no? Y tiene un poco eso, sí. Por eso te digo, el auto anterior lo empezamos haciendo con mi cuñado, o sea, amigo y cuñado. Bueno, ahí estábamos todos más o menos en esa sintonía de que nos gustaban los autos viejos, esto, el otro, y bueno, caían otros amigos, o sea, se fue generando un clima de venían a comer esto, lo otro, estábamos todos, otro amigo tenía un Rambler, sí, te lleva a eso y bueno, de ahí a los encuentros, a conocer gente que le gustan las mismas locuras que vos, ¿no? En este caso los autos
tipo americano, custom más que nada, los encuentros donde van autos custom o gente vestida de época o con esa onda. Hasta por ahí tiene un estilo de vida, bandas con ese estilo, rockabilly, todo ese tipo de música. Así que bueno, sí, lo mío más que nada va por ese lado, que es lo que más me llama de todo esto, ¿no? Más allá de los autos y ese tipo de encuentro, y bueno, la gente que está en esa movida. Que más o menos habrá arrancado, como dije antes, sí, 10 años más o menos, habrá empezado y fue creciendo, y bueno, ahora está un poco más tranqui, pero apunta a eso, a ese tipo de reuniones, de encuentros, de esa onda. Perfecto. ¿Y la reacción de la gente? ¿Te piden fotos? ¿Se sacan fotos? Sí, a veces trato de hacer que no veo, porque si sí, no puedo, o venís escuchando música y vivís bajando la música, o sea, pausa, ya venís con el dedo en la pausa porque ya sabés que alguien te va a preguntar de qué año es. Sí. Entonces a veces me digo que trato de abstraerme un poco de, viste, nadie me está viendo, viste, de Claro. tratar de hacer de cuenta que nadie te está viendo, pero no sucede. A veces creo, vuelvo y digo, nadie me dijo nada. Es que yo, claro, no miré en realidad para ningún lado, pero hay días que sí, si me pongo a mirar, sí, olvídate. Te encerraste en tu mundo y... Sí, intentando. Y los días que hace calor y están las ventanillas bajas, olvídate, como si estuvieran adentro. No hay chance de decir. Pero sí, he tenido situaciones muy cómicas Me de imagino que debe ser charlas. de auto a auto, te deben consultar Sí, en los de colectivo a larga semáforos. distancia, cruzaron la calle hablándome, el tránsito parado, y yo le decía, bueno, arranquemos, que de enfrente venía y se me puso a hablar. Y viste cuando decís, o gente que se ha bajado corriendo del auto y me dice, no arranques, y se te saca una foto y vuelve el auto atrás a sentar, decís, arranco, me putean o espero para la foto, ¿viste? No, situaciones de esas. Con el Chevrolet 51 también, el primer día que salí en Adrogué, ya alguien se me paró en el medio de la calle haciéndome señas, porque justo estaban vestidos de época, de los 40, 50, y me dicen, no, podemos sacar foto en el auto. O sea, ese fue el primer día que salí con el 51 y dije, esto va a ser así siempre. Bueno, sí, es así. Sí, siempre vas a tener algo, sí. O alguna charla entretenida en el semáforo con alguno que te cruzaste. Es así, no hay manera de pasar. O sea, si querés sociabilizar y eso, es ideal Es con auto, ideal es porque ideal. te va Seguro a parar algo va a todo el suceder. mundo. En el camino algo va a suceder. Por más que vaya cerca, aunque sea cargar nafta, algo va a suceder. Sí. Hablamos o hablamos con muchos de los chicos que hacemos video y tienen este tipo de autos clásicos, es que quizá lo que pasa con estos autos es que uno remonta a la historia, a lo que vivió, a que algún familiar tuvo o le contó o vecino. Entonces creo que también viene por ahí, ¿no? Revivir lo que se Sí. pasó en algún momento o que nos contaron nuestros viejos, creo que Sí. un poco viene por ahí también. Sí. Va por ahí porque, bueno, la gente. Por ahí estos autos no se veían tanto por acá, porque eran autos más de zona norte, eran autos que por ahí acá no eran accesibles. Y además de que había pocos, no eran accesibles. Entonces por ahí hay gente que te dice, yo lo vi o vi este tipo de autos, ¿entendés? El Chevrolet 51 no era más normal porque fueron taxi. O sea, en la época de Perón los trajo, en el 52 por ahí. Gran mayoría pasaron a ser taxi. Entonces era un auto muy común. El que te lo ve te decía, yo en este. Esto eran taxi, ¿me entendés? O sea, era muy común que la gente. Y con este un poquito más es distinto. Dice, estos autos se veían, pero por acá no, te dicen, ¿viste? El otro sí era más, sí, tuvo uno, yo tuve. El 51 era como que era un auto más popular, si se quiere. Y estos eran más complicados de ver. Entonces, claro, si bien encontrás alguno que te dice que tuvo, pero dice, mirá, estos autos acá no se veían, quiero verlo, ver cómo es, porque por ahí eran muy, muy poco accesibles, ¿viste? En esa época. Claro, vos mirás los valores que tenían estos autos comparados con un Chevrolet o un Torino, que ya eran caros, y estos estaban todavía más arriba. O sea, claramente no eran autos accesibles y había muy poquitos también. Claro, y por lo tanto había menos en la calle. Sí, había muy pocos. Entonces, ver uno de estos. Fotos de Buenos Aires con estos, yo he encontrado muy pocas, viste, de capital, de época. Chevrolet 51, hay hasta películas, te podés cansar de ver, por ejemplo. Era un auto más que se veía en la calle. Estos no se veían tanto. Por eso este también creo que sobrevivió y está bastante entero, porque no es un auto que fue usado, ¿me entendés?, a darle batalla. El 51 que yo tenía, sí. Se Ese notó que tuvo había. batalla. Sí, y pasaron muchos mecánicos ingenieros por ahí, muchos, viste. Este no. Entonces aquel estaba súper manoseado, pero claro, había subsistido, viste, iba bajando, hasta que en un momento, bueno. Y estos tienen más que fueron autos más cuidados, más, viste, de que por ahí no se usaban tanto, o que tenían otro uso. Entonces subsistieron un poquito más enteros.
se los puede ver más enteros por eso, creo yo. Y este se le ve súper entero, está espectacular. Sí, este hizo el gran trabajo el dueño anterior, que también lo tuvo como 4 o 5 años y fue el que le dio la estética, la onda, si bien lo consiguió entero, pero bueno, le hizo todo lo que es chapa, le hizo muchas adaptaciones y muchas cosas que por suerte no tuve que hacer en este. Claro, ya estaba, vos lo disfrutaste. Más que pintarlo. Hace 2 años lo pinté y era lo que le faltaba. Y ahora bueno, igual lo disfrutaba sin pintar, o sea, no tenía problema. A mí me gusta usarlo, no importa si está pintado o no está pintado. Era un sueño, viste, que decís, me encantaría. Desde que lo compré tuve 3 años diciendo un día lo voy a pintar. Y bueno, ese día llegó y bueno, ahí lo conocí al pollo. Y bueno, y lo pintamos. Y ahí está, acá está. Y acá está, terminado. Sí. Javi, ¿un consejo o una recomendación para alguien que quiera tener este tipo de auto o que esté trabajando en algún proyecto? ¿Qué le dirías vos? Y si está por meterse, bueno, hay que tomárselo con mucha calma y tiempo, te lo dice alguien que es ansioso, mucha calma y tiempo, porque son procesos largos, son autos que repuestos y todo es caro, y el que ya está metido, bueno, hay que tratar de no darse por vencido, porque sí, pasas por montones de procesos, en el sentido de que por ahí lo llevas a un taller, no te lo arreglan como vos querías, te lo llevas más desarmado que lo que lo llevaste. Sí, es el común denominador que renegás con los autos. Porque además ya no lo quieren agarrar tampoco, o sea, no quieren, dicen, no, voy a renegar con esto, cuando yo podía hago un auto moderno, y hago 2 autos modernos y hago lo mismo que con este, que lo tengo una semana renegando, no consigo las piezas, tengo que adaptar, tengo que tornear piezas, bueno. Entonces, sí, tenés que lidiar y aguantarla. Por eso terminamos haciendo todos nosotros. Los que podemos hacer, o lo máximo que podemos, lo hacemos nosotros. Claro, lo hace cada uno. Eso me pasó con el Chevrolet 51. Lo hicimos todos nosotros, salvo no sé, tapicería que no sé hacer. Hicimos chapa, pintura, motor, mecánica. Todo lo que pudimos hacer y lo que no lo fuimos aprendiendo y lo que no quedó más o menos. Claro. Pero terminás en ese camino, que por ahí te terminás. Que además está bueno la experiencia también, porque terminás aprendiendo cosas y decís, bueno, deja, reniego yo. Y bueno, mucha gente termina haciendo eso. Claro, termina aprendiendo a hacer, sí, mecánica, pintura, todo, un poco de todo. Todo, en el proceso todo. Terminás aprendiendo. Y más hoy con YouTube y con todas las plataformas, que antes no había esa información. Hoy en día, bueno, en algún prueba y error, bueno. Sale. Depende, te puede quedar bien, mal, más o menos, pero si a vos te gusta, olvídate, ya está. Doble satisfacción, le hiciste vos. Y estás andando arriba de lo que armaste. Bueno, pero sí alentamos a que le den, sí, con paciencia, pero que le den. Lo que pasa es que sí, te tenés que armar de mucha paciencia. Sí, eso olvídate. Sí, eso es algo común que me lo dicen no todos los que arman este tipo de proyectos: paciencia, paciencia y paciencia. Años. O sea, no hablamos de meses, hablamos de años. Sí. Perfecto. Bueno, Javi, muchísimas gracias, bueno, por dejarme grabar el auto. Dale, gracias a vos. La verdad que es una belleza. Yo siempre digo que verlo en fotos es un lujo, ahora verlo de cerca y personalmente, eso es otra cosa totalmente distinta. El auto está impecable y bueno, vamos a ver si le hacemos dar un par de vueltitas ahora. Vale. Muchas gracias.